Bueno, aquí le doy una pequeña muestra de cómo utilizo la barbera en estas zonas que son así bastante incómodas, que hay que dar mucha curva. Entonces, solamente doblamos nuestra hoja, nuestra barbera flexible, la doblamos, halamos con la otra mano un poquito la piel para estirarla y no realizar ningún corte. Bueno, es súper fácil para estas zonas que son difíciles para las personas novatos que no dominan aquella navaja, la barbera tradicional que no da estas curvas así tan precisas. Bueno, aquí se las dejo. Es súper fácil. Si quieren realizar una de estas, solo deben conseguir un pedazo de radiografía, grapa y agujas. Consigue una regla y un par de tijeras cualquiera. Un papel con tape del color que tú desees. Marcamos un ancho de 5.5 y un largo de 7.5. Te va a quedar más o menos una figura así. Bueno, esta figura la vamos a recortar por ambos lados. Recortamos, te va a quedar una figura así. Bueno, esta figura la vas a doblar, la vas a unir, que quede así como un libro. Bueno, la vamos a pisar con cualquier especie de objeto que lo deje plano, que quede bien, bien planito, que quede bien planito. Bueno, te va a quedar así. Consigues media cuchilla. Esta media cuchilla la vamos a poner y te va a quedar más o menos como esta altura, es como la adecuada. Conseguimos un celular y vamos a marcar el puntico de la cuchilla, ¿ves? En el primero y en el último. Ahí es donde vamos a poner nuestra aguja. Vamos a abrir un hueco y vamos a poner dos grapas para que quede bastante fuerte. Ponemos las dos grapas y te va a quedar así. Ya está listo. Engrapas, pisas fuerte y listo. Te queda así tu barbera flexible. No se sale, la puedes doblar, te da todas las curvas, la puedes desinfectar porque esa radiografía es un plástico. Tú lo puedes lavar, lo puedes desechar y puedes crear otra como tú desees. El papel con tape es para forrarlo, para darle más estilo. En este caso yo uso el color negro porque a mí me gusta el color negro. Tú puedes usar el color de tu preferencia. Y también este papel le da más desliz. A la hora de rasurar le da más desliz. Bueno, esta es una barbera que yo compré. Como pueden ver, hay que meter toda la cuchilla porque si tratas de meter media, no entra. Si te gustó este video, suscríbete y dale a la campanita.